la verdad es de que ha sido un año maravilloso, como tú muy bien dices. Creo que es un año histórico para el Taekwondo de Chiapas. Creo que, sin temor a equivocarme, ha sido el mejor año en la historia del Taekwondo de Chiapas. Aunque Baldomero Gutiérrez también hizo historia en el mundial pasado de categoría cadete, donde se logra una medalla de bronce, que fue también un excelente año para Chiapas, pero en números creo que este 2016 es el mejor, tomando en consideración que se lograron 27 medallas en la Olimpiada Nacional y sobre todo se logra el subcampeonato. Y aunado a eso, tener 9 medallas de oro y además contribuir al tercer mejor resultado de la historia del deporte, de lo que era el Indeporte, ahora Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte. Entonces, de ahí lo más importante es haber hecho historia con esos números, ¿no? Pero sin duda alguna, un excelente año. No ha sido una tarea fácil. Creo que siempre he agradecido a cada uno de los entrenadores, a cada una de las escuelas que están aportando atletas constantemente a la selección Chiapas, y además de contribuir con atletas, contribuyen al trabajo con la asociación en todos los aspectos, tanto administrativos, que son de suma importancia, pues para poder canalizar este resultado histórico. Todo inicia siempre mediante una planeación. Hemos realizado año con año un congreso estatal en el cual nosotros calendarizamos nuestras actividades de año y consideramos qué actividades son las que mejor convienen a nuestros equipos estatales, a qué eventos participar, para que precisamente lograr el objetivo en la Olimpiada Nacional. Entonces, todo se desprende de nuestro congreso estatal, que afortunadamente año con año hemos tenido la oportunidad de realizar en esta gestión de un servidor. Y en estos congresos, pues también hemos traído gente importante, pues a capacitación de nuestros entrenadores. Hemos traído a entrenadores de alto nivel, maestros, entrenadores que tienen un lugar en el mundo del taekwondo, gente que figura en el plano internacional, que sin duda alguna es un gran aporte para a nuestros maestros en el estado. Y además de que también motivan a nuestros atletas, que han sido también parte de nuestros congresos estatales, donde de una u otra manera se rozan con estos entrenadores que tienen una experiencia a nivel mundial. El caso es del maestro Julio Álvarez, que ha estado ya en dos ocasiones ya aquí con nosotros, trabajando con nuestros equipos también, con nuestros maestros en esta parte de la capacitación, el maestro Salvador Allende, el maestro Juan Carlos Jiménez González, maestro Kanyu Lee en Pumse, además de ellos Rosendo Alonso y Gulsa Cusco, que en su momento fueron entrenadores de la selección de México y ahora contratados por la selección de Egipto. Y todos ellos han de otra manera también nos han abierto pues también esa manera de ver las cosas en el mundo del taekwondo fuera, de que sí se pueden lograr muchas cosas. Todo esto, sin duda alguna, ha sido parte importante para poder tener resultados que hoy son históricos. Creo que, sin temor a equivocarme, en la planeación está la clave del resultado, porque esa planeación, el seguimiento que hemos tenido, nos ha dado la oportunidad de poder foguear a nuestros atletas en diferentes eventos donde tienen atletas que figuran, y el topar con ellos en diferentes competencias, pues también a la hora real de la Olimpiada Nacional, pues ya nos permitió también haber conocido el sistema de trabajo de cada uno de ellos y poder hacer un planteamiento táctico a la hora de hacer un combate. Entonces, todo ese cúmulo de trabajo de cada uno de los entrenadores, como vuelvo a repetir, de las escuelas que están aportando, se suma a este gran resultado histórico. Y como tú muy bien dices, Chiapas es potencia en el estado, pero ya es una potencia a nivel nacional. Chiapas se ha ganado un nombre en el taekwondo nacional, ¿no?
selección también, pues de unos años para acá han sido malos atletas que llegan a selección nacional, no es cosa sencilla, ¿no? No, pues exactamente, estos resultados que hemos tenido, pues nos permiten precisamente lograr estos lugares en selección nacional, algo histórico. Yo tenía, cuando iniciamos esta gestión, en esta administración, como objetivo el que consolidáramos por lo menos a 2 atletas en selección nacional, en competencias internacionales, pero el trabajo constante de cada uno de los maestros, hemos logrado tener no solo 2, hemos llegado a tener hasta 6 atletas en selecciones nacionales en diferentes categorías. Estamos hablando de categorías cadetes, categorías juveniles, PUMSE y selección mayor. Creo que en ese sentido Chiapas ha podido tener atletas participando a nivel internacional, ganando medallas a nivel internacional, a donde se han parado nuestros atletas, han logrado resultados importantes. Esta puerta sin duda alguna, pues la abre Isaac Torres, ¿no? Quien ha sido el que ha liderado los equipos y sigue él estando dentro de los mejores del mundo ahora. Y pues ha sido ejemplo, y atletas como Baldomero Gutiérrez, Jorge Iván Hernández, Andrea García, Brian Herrera, atletas que sin duda alguna pues han puesto ya en alto el nombre de Chiapas y representación a nivel mundial de nuestros chiapanecos, ¿no? Creo que es algo magnífico, pero sin duda alguna es esa parte del compromiso que tenemos nosotros como entrenadores en el querer aportar no solo al estado, sino también a nivel nacional, tener resultados internacionales, ¿no? Algo curioso, ¿no? Que en este año, pues cuatro galardonados, que doblemente me hacen verdad que feliz porque gana el taekwondo de Chiapas, me toca estar a mí nuevamente siendo historia ahí con otro premio más, y pero sobre todo el reconocimiento al taekwondo de Chiapas, ¿no? Que año con año ha estado figurando. El año pasado fue Baldomero Gutiérrez y el maestro Félix Ogando. El año antepasado fue Jorge Hernández, y así Isaac Torres, que ha estado también como galardonado con este premio. Y pues seguimos haciendo historia, que eso es lo más importante, que de nuestra gestión va a quedar muy marcado todos estos logros, que a la vez se vuelven siempre un objetivo en el que podamos mejorar ese resultado, o por lo menos igualar estos resultados históricos. Es el compromiso. Creo que hemos, aquí como asociación, nosotros abierto las puertas a todas las asociaciones, a todas las escuelas que existen en el estado, y esa abertura de puertas nos ha permitido ver que los municipios tienen atletas de excelente nivel y que pueden sumar al trabajo que queremos como Chiapas. Pero estas píldoras, estas gotitas, como tú muy bien dices, ha sido prácticamente el esfuerzo de cada uno de los maestros, el compromiso de trabajar, el de trabajar en armonía, el querer aportar, ha sido el éxito del taekwondo de Chiapas, y sin duda alguna esa actitud de que tiene cada uno de los maestros, ese aporte que cada uno quiere tener, y liderados por un servidor, hemos hecho un excelente equipo y hemos ya pasado a nivel nacional a ser ejemplo, a seguir en la manera de cómo hemos trabajado en las diferentes competencias, en la Olimpiada Nacional, comparado con otros equipos, ¿no? Entonces, eso pues todavía nos llena de mucho éxito, de mucha felicidad, ¿no? El 2017 es un año importante también para usted y para la asociación. Hay convocatoria para reelección de presidente o cambio, pero al final quien quede o que siga usted, la continuidad será importante en cuanto al trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Sí, creo que ese tema ahí de lo que es la cuestión del próximo proceso, pues nos toca entregar a este consejo directivo en marzo próximo
pues prácticamente los 4 años que fuimos convocados, un gran compromiso de trabajo que se hicieron en estos 4 años, históricos, resultados importantes, trascendentales, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Hemos logrado tener presencia a nivel nacional, pues hoy mismo estamos siendo parte de comisiones que la misma federación nos asignó. Pero sí, como tú muy bien dices, vamos a trabajar precisamente para que el taekwondo de Chiapas siga siendo de los mejores. Quien esté tendrá el compromiso fuerte de mejorar esto que se ha hecho. Será un referente todo lo que ya hemos hecho, será una gran responsabilidad para quien quede. Y si nos toca quedar, prácticamente es darle continuidad también a lo que hemos venido haciendo. Y creo que la fórmula secreta ha sido el trabajo, el empeño de cada uno, y coordinados en cuanto a apoyos con la misma Secretaría del Deporte, creo que se puede seguir haciendo un trabajo. Pero de entrada, pues vamos a seguir trabajando fuerte por seguir poniendo en alto el nombre del taekwondo. Lo que queda marcado en este periodo es el tener un atleta como suplente para Juegos Olímpicos, a nada de ir tanto a Londres como a Río de Janeiro. La medalla de bronce mundial de Isaac Torres en el Campeonato Mundial Universitario en China. La medalla de bronce de Baldomero Gutiérrez en el Campeonato Mundial de Cadetes en Corea. Presencia mundial de 2 atletas, tanto en combate como en formas, como es Andrea García en Canadá y Brian Herrera en Lima, Perú. Esos resultados internacionales se dicen muy fácil al momento de poder decir tenemos atletas mundialistas, pero detrás de eso hay un trabajo bastante fuerte, un seguimiento importante, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Eso creo que para mí queda marcado, además de el ser subcampeones de las Olimpiadas Nacionales, el lograr 9 medallas de oro, estamos hablando de algo muy difícil de poder mejorar, porque hay talento, hay capacidad, hay nivel, y no dudo que en un momento podamos, pero ha quedado muy, muy en alto esta bandera que hoy dejamos, pero lo que más queda marcado prácticamente son esos resultados internacionales que hoy podemos presumir a nivel nacional, ¿no? ¿Y satisfecho con lo que ha hecho también la presidencia? ¿Se va tranquilo? Sí, yo creo que logré consolidar el taekwondo de Chiapas en conjunto con cada uno de mis compañeros, con cada uno de los agremiados. Hemos hecho que el taekwondo de Chiapas figure en el plano nacional. Considero que hemos además hecho una buena relación de trabajo con la misma secretaría, en ese liderazgo, que considero que es importante siempre. Quien esté al frente, el liderazgo es fundamental. Lo he logrado, hemos logrado hacer que la Secretaría del Deporte haga su aporte a la preparación de los equipos, y creo que pues también eso considero que es sumamente importante. No tengo la menor duda que ha sido fundamental. Creo que el liderazgo es algo que me ha caracterizado, pero además el haber hecho este trabajo me permitió también con Federación Mexicana de Taekwondo también consolidarnos en ese sentido, y en el plano administrativo poder tener los apoyos que se requieren, y la presencia de nuestros atletas a nivel nacional pues de otra manera pues también quedan respaldados con la Federación Mexicana por el trabajo que hemos hecho. Creo que ahí es clave y es fundamental esto que hemos logrado, ¿no?